¿Cómo usar el termo eléctrico de forma eficiente? Primero, regula el termo según la temperatura exterior y el uso más o menos intensivo que se le va a dar, o sea, lo seguido que se duchen las personas de la casa una detrás de otra. En verano, el regulador al mínimo será suficiente, pues el agua de la calle no está muy fría y necesitarás agua no muy caliente del termo para realizar la mezcla y conseguir la temperatura adecuada. Según avance el invierno, deberás subir el regulador del termo y así la temperatura del agua en su interior para compensar las bajas temperaturas del agua de la calle al realizar la mezcla y conseguir de nuevo la temperatura adecuada. Dejar el regulador siempre al máximo es otra opción. Gastará más luz al calentar el agua del depósito a la máxima temperatura la primera vez, pero después tardará menos tiempo en calentar solo el agua fría que entra al termo según lo vayas usando. Es la opción más adecuada si muchas personas usan el termo continuamente todo el año. Es la forma de obtener el máximo rendimiento del termo, aunque quizás no la más ahorradora. El agua caliente en una ducha durará el máximo tiempo posible de esta manera. Aún así, conviene bajar el regulador en verano, pues difícilmente se llega a consumir todo el agua del depósito antes de que dé tiempo a calentarlo de nuevo. El termo debe permanecer siempre enchufado, exceptuando los periodos de ausencia prolongados, pues deja de consumir luz de forma automática una vez alcanzada la temperatura seleccionada. Una vez regulado el termo, vamos a usar el agua caliente. Empieza siempre con el grifo en la posición caliente al máximo. Esto hará que derrochemos menos cantidad de agua mientras se calientan las tuberías y sale el caliente por el grifo. Esperar a que salga agua caliente empezando por una posición intermedia del grifo hará que derrochemos grandes cantidades de agua. Es la forma más eficiente de conseguir agua caliente rápidamente. No comenzar así nunca. De manera que comienza siempre con el grifo en la posición caliente al máximo. Y una vez que empieza a salir agua caliente, ya puedes mover el grifo a una posición intermedia para regular la temperatura deseada. Y una forma de derrochar la menor cantidad de agua posible consiste en usar el grifo de la ducha para ir llenando un cubo de agua mientras se calientan las tuberías que llegan al baño. Esa agua se puede aprovechar para el WC o regar las plantas. No importa que realices esta operación para finalmente usar el grifo del lavabo, mira por qué. Al principio las tuberías estarán llenas de agua fría, entonces abrirás el grifo de la ducha para calentar las tuberías que llegan hasta ella y no tirar el agua por el sumidero. Primero se calentará el tramo que llega hasta el grifo de la ducha. En cuanto salga agua caliente por ella, puedes cerrar ese grifo. El agua del cubo la aprovecharás más adelante. Ahora puedes abrir el grifo del lavabo, que en solo unos segundos comenzará a dar agua caliente, pues solo debe calentarse un tramo muy corto de tubería, mucho más corto que el que llega hasta el termo. También puedes instalar en el lavabo un grifo extensible para llenar el cubo de agua.